Antes de empezar el día de hoy, me gustaría mandar mis condolencias a todas aquellas personas que perdieran un ser querido que entregó su vida a la patria. Honor a quien honor merece, honor para nuestros marinos, honor para nuestros soldados y para toda la gente honesta que pierde la vida en un acto heroico. Amigas y amigos, vamos a arrancar el video de hoy y vamos a retomar el tema de ayer, porque es un tema, por supuesto, muy controversial, la detención de este hombre. Y es controversial, no debería de ser controversial, pero lo es, porque toda la oposición durante muchos años, de hecho desde que empezó este gobierno, se ha quejado de la estrategia de abrazos. Hoy, que se entrega una detención importante, buscan otro tipo de crítica. Ahora dicen que nomás está alborotando el avispero, etcétera, etcétera. Señoras y señores, ¿quién los entiende? Piden detenciones, dan detenciones y entonces está mal. Ah, no hay detenciones, está mal. Hoy vemos, por ejemplo, esta tuitera, quien dice, ah, bueno, hubiera estado padre que hubieran detenido a otros delincuentes, quizá más jóvenes. Como por ejemplo la opinión de Vero Irla, dice, no la de este señor, que no vengan a decir que es un gran impacto a la delincuencia. Bueno, pedían alguna detención, está la detención de este señor. Saben ustedes que en la actualidad la delincuencia ha perdido sus activos porque el mercado estadounidense pues se está concentrando más en temas químicos. Los delincuentes mexicanos se dedicaban a temas naturales y hoy sabemos que la organización de este señor pues estaba mandando cientos de precursores precisamente a Estados Unidos. Y más que hablar de cómo fue la detención, más que hablar de las cosas que se hicieron, de cómo se hicieron, podemos hablar de la crítica, porque la crítica de la oposición se está cayendo, señoras y señores, a pedazos. Primero mostrarles esta otra crítica que dice el PRD, por ejemplo, que estuvieron asegurando, literal, el líder del PRD salió a decir que la detención de este hombre se debió a presiones. Dice el dirigente del Sol Azteca, Jesús Zambrano, declaró que la detención de este señor debe dar paso a resolver de manera integral los problemas de inseguridad y no continuar dando protección a grupos delictivos. A ver, aquí hay dos aseveraciones muy importantes. Primero, dar seguimiento de manera integral. No es dar seguimiento de manera integral a la problemática, apoyar a los jóvenes para que no se metan a ese tipo de organizaciones, apoyar con becas como la de Benito Juárez, apoyar con becas al primer empleo. Señoras y señores, esta es la manera integral en la que se lucha. Y por supuesto, se lucha también en el sector financiero y por supuesto se lucha también en el sector legal, porque esta detención no termina con los policías, sino termina cuando el juez dicta el acto de formal prisión y todavía sigue el juicio. Entonces, pues a la detención, al procedimiento, pues le queda todavía mucho tiempo que continuar y es en todo este tiempo que el gobierno tiene que estar presente. Así que sí, sí hay un proyecto integral para combatir a la delincuencia. El problema es que el PRD no quiere admitir que sí lo hay. Segundo, ataca, dice que da protección a los grupos delictivos, pues que diga a cuál es el señor Zambrano, porque de acuerdo con la información que nosotros hemos compartido, pues se ha disminuido, por supuesto, en la medida de lo posible a los grupos delincuenciales. Al menos esa es la percepción que se tiene, pero déjame en los comentarios cuál es tu opinión. Se ha combatido en diferentes formas. Pero vamos a abundar un poco más en la opinión del líder del PRD, que ya no debería de ser tan importante, está a punto de desaparecer. Pero dice que parece responder más a presiones del gobierno de Estados Unidos que un cambio en la estrategia de seguridad del presidente. Y es que ante la ruptura de uno de los delincuentes más buscados el pasado viernes 15 de julio, el dirigente del Sol Azteca declaró que su detención debe dar paso a resolver de manera integral los problemas de inseguridad. Dice,
Hay muchos cuestionamientos en nuestro país. La inseguridad desbordada, los delincuentes sueltos, recibiendo abrazos del gobierno, ahora nos quieren hacer creer que su estrategia está funcionando, que dicha captura es un resultado positivo y un gran triunfo de esa pésima estrategia. Pero en realidad es que los delincuentes se les está protegiendo desde el púlpito presidencial. Ahora, hay que esperar las reacciones de estos grupos delincuenciales. No por nada, señoras y señores, se han dado tantos enfrentamientos en Caborca, Sonora. Porque las cosas estaban ya se estaban calentando desde antes. Y pues hoy vemos que este es el resultado de 18 intentos que se realizaron para detener a este señor. Y otra crítica, pues que decía que fue parte del gobierno de Estados Unidos. Y aquí sale el embajador Salazar a decir que la captura de este señor no tuvo nada que ver con personal de Estados Unidos, porque no pueden operar en nuestro país. El señor fue detenido por agentes de la Marina y el Departamento de Justicia se ha manifestado para que la extradición sea inmediata, dice. ¿Quién Salazar? El embajador de Estados Unidos en México aclaró que la recaptura de este señor fue un mérito exclusivo de agentes locales como de la Secretaría de Marina. Dice, para aclarar, ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto, manifestó el diplomático en un breve comunicado. Previamente, la administración se atribuyó la detención a los trabajos coordinados con sus colegas mexicanos, lo mismo que el Departamento de Justicia. Y pues hay imágenes, hay de todo. Lo cierto es que pues este señor tendrá que dar la cara por las cosas que haya cometido. Y bueno, ya un poco del saciamorbos, mucha gente se pregunta, a ver, este señor estuvo preso durante toda su vida, ¿cuánto dinero podrá tener? Pues señoras y señores, es sorprendente la cantidad de recursos que logró generar incluso estando preso. ¿A cuánto asciende su fortuna? Bueno, y aquí nos hablan de un pequeño preámbulo, dice, el pasado viernes ese hombre fue detenido en el municipio de Huachocochi, ubicado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, mientras se escondía en unos matorrales. Y nos platican vida y obra de este señor. Y más adelante, pues, calculan el dinero. Dice, la organización que lo buscaba ofrecía 20 millones de dólares a quien aportara datos que dieran a la captura de este señor. A través de un comunicado, se señaló que fue un elemento canino de nombre Max, cuyo adiestramiento logró encontrarlo. ¿A cuánto asciende? Ya, para irnos con todo, ¿a cuánto asciende la fortuna de este señor? Pues de manera extraoficial se conoce que la fortuna en el momento cuando fue detenido en el 85 era de 500 millones de dólares. Sin embargo, pues las cifras son inciertas, pues no existe certeza de cuánta mercancía y en cuánto estaba valuado todo lo que fue incautado posteriormente como ranchos y caballos. Según el Universal, todos los negocios fueron establecidos en la ciudad de Guadalajara, abarcando diversos rubros, como el inmobiliario, concesionarias de autos nuevos, usados, servicios, casetas telefónicas, restaurantes, moda, calzado, spa, hasta la distribución de combustibles y exportación minera. El mismo diario publicó que los negocios de los socios amigos de este señor, quien tiene actualmente 69 años, estaban dedicados a los sectores inmobiliario y a los que ya mencioné. Las empresas fueron creadas en su círculo más cercano y son entre 15 socios y 10 integrantes de su familia, los que destacaron su esposa, 4 hijos, un yerno, una nuera, sus consuegros, además de una pareja sentimental. Y que por cierto, se vinculó su primera detención a un amor que tuvo en el pasado, ya saben ustedes, quizá más que yo, que andaba ahí con la hija del gobernador, y cuando se dio la fuga de las autoridades mexicanas, porque se emitió la alerta luego de que todo esto pasó con el agente, se dieron a la fuga, se fueron a Costa Rica, y pues el gobernador de Jalisco andaba buscando a su hija, y fue por eso que lograron capturar a este señor. Y que también tiene hijos, por supuesto, los hijos, algunos no tienen nada que ver con los negocios, se dedicaron alguna disciplina como este joven,
que se dedicó a la equitación y tiene varias medallas. Dice, Elenes es el hijo de este señor, destacó en el deporte ecuestre a nivel internacional. Además, representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006 en Colombia. Fue hasta que se alzó con una de oro acompañando a su equino Cero Carla en la modalidad por equipos de saltos. Los ecuestres, Francisco Pasquela, Alberto Michán y Andrés Gómez también estuvieron en aquella competencia con sus caballos Jeremías, Risque Tut y el Comanche respectivamente. Cabe recordar que Elenes consiguió también una medalla de bronce en la modalidad de salto individual. Él seguía participando en el equipo mexicano entre 2008 y pudo ser registrado como suplente de los jinetes que acudieron a los Juegos Olímpicos de Beijing, tomando en cuenta sus resultados centroamericanos. Sin embargo, en el listado del Comité Olímpico Mexicano no aparece el nombre de este joven Elenes, aunque existe la posibilidad de que haya sido una de las opciones para suplir la baja de José Antonio Chedraui Eguía, entre otros. Bueno, pues casi, casi participa en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, pues la labor de las fuerzas de nuestro país debe de ser condecorada y pues tenemos que tenerle todavía más respeto a aquellos que entregan su vida por la nación, por este ideal, no a los generales, sino a los soldados rasos como estos que vemos a diario entrenando. ¡Revisar, equipo! ¡Revisar, equipo! ¡Casco, bien! ¡Liberadores de copa, bien! ¡Tirante del pecho, bien! ¡Reserva, bien! ¡Tirante de pierna, bien! ¡Revisa, mi compañero! ¡Listo! ¡Revísame! ¡Revisa, mi compañero! ¡Listo! ¡Todos bien! ¿Todos bien? ¡Todos bien! ¿Nos va a saltar? ¡Sí! ¡Ambos grupos, acérquese a la puerta! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Es un entrenamiento coordinado para lograr misiones coordinadas. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.